En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná, sean bienvenidos. Y hay bastante luz, se ve muy diferente, ¿eh? Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día jueves, septiembre 15, año 2022. Ayer, querida Paraguaná, analizábamos, estamos comenzando a buena hora, son las 9, estamos comenzando puntuales. Ayer analizábamos el pensamiento de Juan Domingo Perón. Hoy vamos a analizar lo que ocurre en la República, querida Paraguay. Lo que sucede. El interés que persiguen algunos, que no es tu interés, de una buena vez. Hay 8 o 10 personas que han comenzado a trabajar en sus particulares intereses, con una característica sine qua non. No son tus intereses, son los suyos, querida Paraguay. Por ende, eres tú y solo tú la que tienes el cetro que puede hacer milagros, como lo sería el despertar profundo de ese letargo amargo, con sabor a hiel, que asaetea tu espalda, tu tranquilidad, tu paz mental. Querida Paraguaná, voy a parafrasear al guariqueño patriota José Félix Rivas. Nosotros no podemos optar entre una vida miserable y otra menos miserable, porque al final del día ambas llevan el apellido miserable. No es válido optar
entre miseria abundante y menos miseria. Es miseria al fin. El hombre, y cuando digo hombre me refiero al hombre como el representante de la especie humana, el hombre fue concebido, uno, para vivir en total libertad. Dos, al tener libertad, poder desarrollar todas sus facultades. Tres, al tener libertad y desarrollar sus facultades, puede vivir bajo condiciones de bienestar perennemente. Vuelvo a ser recurrente. Vuelvo a ser recurrente, incisivo. Tengo que ir un poco más allá de la crítica. Yo tengo que presentar soluciones a los problemas del momento. Una pregunta abierta que siempre he formulado y la traigo a colación nuevamente. Caracas se aproxima y va en la ruta de los 6 millones de habitantes. Caracas céntrica, la Caracas periférica. Y la Caracas que vive en las serranías, toda esa Caracas recibe agua todos los días. La pregunta abierta que yo formulo para que el colega Andrés Maldonado la responda y algún periodista que recoja la pregunta, algún periodista que recoja mi pregunta y se la formule cuando lo tenga como invitado. ¿Cuál es el cuello de botella? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el cuello de botella que impide que Punto Fijo, un pueblo todavía pequeño, Punto Fijo es una ciudad pequeña, Punto Fijo es un pueblo pequeño? ¿Qué impide? ¿Cuál es el cuello de botella para que cuando se envíe agua a Punto Fijo, todo Punto Fijo reciba agua simultáneamente? Y no estar con esto. Andrés Eloy Blanco, 23 de enero, la bajada de Guaranao el lunes. Domingo Hurtado 1, Domingo Hurtado 2, el yerno de Domingo Hurtado el martes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además Paraguaná tiene una topografía que sin esto ser llano, Paraguaná es llana completamente. Eso hay que preguntárselo al ingeniero Andrés Maldonado y no andar con risitas y chistes de mal gustos. ¿Qué decirle? Ingeniero Maldonado, ¿cuál es la razón por la que Punto Fijo no recibe agua con simultaneidad? Número dos, ingeniero, ¿cuál es el cuello de botella? Número tres, ingeniero, ¿hay problemas de hidráulica? Número cuatro, ingeniero, ¿hay problema de layout de las tuberías, el arreglo de la tubería? Si no tengo el pedigrí, vamos a revisar en Google. Querida Paraguaná, yo debo actuar bajo ese manto y no venir aquí, no hay agua, yo tengo un mes sin agua, yo lo sé. Yo debo presentar soluciones. Entonces, bueno, tenemos reservorios de agua suficientes. El Isiro, Barranca, el Renco, el Renquito, el Cojito del Pie, el Cojito de la Mano. Entonces, si tenemos los reservorios llenos de agua, ¿por qué cuando se bombea no recibe agua Domingo Hurtado 1, 2, 3, Bicentenario,
Federación, Menca de León y Santa Fe, el Centro 20. ¿Por qué? Yo conozco Puerto La Cruz. Puerto La Cruz recibe agua el día en que se bombea a todos. Conozco Barcelona, todo. Conozco Maracay, toda. Conozco Valencia, toda. Conozco Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix. ¿Por qué solamente Paraguaná? Esas preguntas, señores, vamos a formulárselas al hombre que conoce del agua. ¿Me expliqué, querida Paraguaná? Es decir, que yo no puedo venir aquí a lanzar críticas. Yo tengo que venir aquí a contribuir con la solución de los problemas. No venir a convertirme en un echador de cuentos. Que tú vas al Calle Sierra y tengo que comprar la mariposita, el guante, los protectores de las botas. Yo lo sé y yo no reviso mi WhatsApp. Repito lo de ayer, lo que hay es que decirle a las autoridades que redistribuyan muy bien el presupuesto priorizando salud y educación. Si yo tengo que destinar más dinero para la educación y quitarle a otro renglón, yo pido permiso al Consejo Legislativo para que no me digan que estoy violando la ley. Muy bien, pido permiso al Consejo Legislativo y soluciono la necesidad del pueblo. Pero me dicen los muchachos que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y ello es una orden. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del Chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná. Espérate un momento, querida Paraguaná, que voy a responderle al gerente de Corpoelep. Algo aquí, no te vayas, que es urgente una emergencia que hay en antiguo aeropuerto y me están pidiendo la dirección. De manera pues que ya está listo. Ya envié la información. Es necesario, querida Paraguaná. Un momentito, querida Paraguaná. Y lo otro es en Menca de Leoni. Decía, querida Paraguaná, que hay una agresividad que se ha desarrollado en la querida Venezuela
Hay una agresividad que se ha desarrollado en la querida Venezuela, en la que ya ni las formas son salvaguardadas. Ya los ataques son frontales, querida Paraguaná. No hay consideración, no hay un ápice de conciencia. Y a veces tendemos a pensar mal. Y cuando digo pensar mal, es que quienes se dicen que luchan por los intereses de los más necesitados, parece ser que se trata de un teatro bufo y que están por mampuesto favoreciendo otras tendencias. Mira, querida Paraguaná, me dicen, profe, un cordial saludo desde Las Margaritas, de parte de Diego Ramírez. Ya regresé a la querida Paraguaná el pasado lunes y me fijé en la autopista que no le dan tres patadas a las de Miami. La autopista de Falcón en su mayoría están en mal estado. Y buenos días, profesor Emilio. Ah, ok. De manera pues que, ok, si me está viendo la gente de Antiguo Aeropuerto, sector 7, calle 13, ya me comuniqué con el gerente de Corpoelep, el ingeniero Ildemaro Leal, y me ha respondido y van a tomar acción. Para eso estamos. ¿Ves, querida Paraguaná? Para eso estamos. Todo el mundo en mi querido Falcón y en mi querida Venezuela sabe, es vox populi, que yo soy adversario ideológico del señor presidente Maduro. Adversario ideológico. Ello implica que si yo escucho que el presidente Maduro va a invertir unos 100 mil millones de dólares para reflotar toda la industria petrolera, allí yo digo, presidente, cuente conmigo, I am here right now. Yo estoy aquí ya disponible, presidente. De manera que yo no soy un hombre mezquino. Yo estoy aquí es para hacerle útil al país. Yo no estoy aquí para rendirle pleitesía a ninguna persona. Nunca he podido ser un hombre genuflexo. Y mira que yo lo he intentado. Yo he hecho cursos, he hecho diplomado, he hecho cursillos para ser un hombre adulante. Y siempre salgo aplazado. Siempre salgo aplazado. Pero ni a mamá. Yo le podía hacer genuflexo. Sencillamente a mamá. Yo la respetaba. Amaba a mamá. Amé a mamá. Yo sigo amando a mamá. Pero cuando la veía que estaba equivocada, la llamaba en privado y le decía ABCD, mamá. ABCD, quédese tranquilita. Yo no puedo ser genuflexo. A estarme riendo porque estoy delante del alcalde. A estar con una sonrisita porque estoy delante de Tarek El Aissami. A celebrar los chistes de mal gusto que esté diciendo el gobernador de Anzoátegui. No, no, si el gobernador de Anzoátegui no sabe echar chiste y echó un chiste, yo no me voy a reír porque nunca he podido ser adulante. Y no lo voy a hacer. Cuando un hombre se convierte en adulante, en utilitario, que le gusta depender de un café con leche, de un frasco de avena. Oye. Eso echa todo por el piso. Y la querida Paraguaná me conoce. Sí. Yo soy amigo y tengo amistad cerrada con el director de la alcaldía. Pues lo conocí de chamo. Cuando iba a la casa de él a visitar a sus padres,
Fidel era un chamo de 12 años y ya yo era un joven ingeniero de 23. Y Fidel se ponía a jugar ajedrez conmigo y hoy es el director de la alcaldía y es mi amigo y en privado hablamos como el profesor Emilio y al chamo que yo conocí. Y yo soy amigo del alcalde y nos tratamos con mucho respeto y Abel es un hombre muy educado que me trata con un cariño que ese cariño es recíproco y muy atento conmigo, Abel. Saludos para ti, Abel, para tu señora esposa, para tu núcleo familiar. Yo soy amigo de Ildemaro Leal, el gerente de Corpoelep. Y haciendo buen uso de esa amistad, yo que soy pueblo, a mí me llega información a mi teléfono como que si yo fuese un funcionario. Y me piden esto por aquí, y me piden lo otro. Y yo lo que hago es canalizar, porque yo quiero ser útil. Y ahorita hablé con Goyo y quedamos de tener una reunión, y Goyo me invitó a una reunión de trabajo. Vamos a conversar, porque es que yo tengo que ser útil. Yo no tengo indigestiones mentales. Querida Paragona. Yo no tengo indigestiones mentales. Yo soy un hombre civilizado. Pero eso sí, nunca crea que si usted contó un chiste malo, yo me voy a reír. Si el chiste es malo, le voy a decir, a chiste pa' malo. Porque es que no puedo ser adulante. No puedo, no puedo y no lo voy a hacer jamás. No puedo. De manera pues, que el mensaje que quiero pasar en el programa de hoy es que debe cesar ese océano de ataques que ocurre en Caracas. Oye, increíble cómo se atacan, cómo se descalifican, cómo se etiquetan. Estoy hablando de lo que hoy recoge, aquí está. Querida Paragoná, la otra característica mía es que yo no suelo estar emitiendo juicios sin tener los elementos. Aquí está. ¿A qué me refiero yo? A la forma como en Caracas se destruyen quienes dicen ser las personas que quieren optar por dirigir la República. Esto lo recoge este periódico es digital, de Ciudad Guayana, que se llama Primicia. María Corina Machado opinó sobre Juan Guaidó. Abro las comillas. Si abro las comillas, no me pertenece a mí, lo dijo María Corina. Juan Guaidó fue una oportunidad desaprovechada. Sobre Capriles Radonsky y Manuel Rosales, María Corina Machado los catalogó a ambos como el pasado a Capriles y la prehistoria Manuel Rosales. Dijo, Capriles es el pasado de la política venezolana y Rosales es la prehistoria de la política venezolana. Este tipo, muy bien querida Yari, este tipo de mensajes lo lee el pueblo y el pueblo dice, ¿son estos los que quieren dirigir la república? Y entonces se rompe la cáscara del huevo y se derrama la yema. Regresamos en breve, querida Paraguana, ¿qué te parece? Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En las
virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Mini Market. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del Chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Mira, querida Paraguaná, cuando nosotros los hombres actuamos de manera transparente, con mucha ecuanimidad, prudencia, rectitud, decencia, que no ando, yo no ando con cartas marcadas. Ustedes han conocido mi actuación. Ustedes han conocido mi actuación. Las etiquetas para descalificar nunca han sido mi carta de presentación. Por el contrario, tengo en un registro fotográfico, lo tiene mi hija, yo lo borré de la memoria de mi teléfono, donde me dibujaron como un alacrán, me pusieron el cuerpo de un escorpión, mi rostro y una boina roja inclinada. Que mi hija, que es 60 mil millones de veces más ácida que yo, me dijo, papi, pensándolo bien, la gorrita no se te ve mal. Ella tiene en su registro de archivos fotográficos esa. Yo la borré. Me dijo, bórrala que yo las tengo aquí. Cuando la necesites, me la solicitas. Llamándome a mí, arácnido. Vale decir, alacrán. Eso es, y que para descalificarme, ignorando que quien se descalificó era el que trataba de descalificarme, porque aquí en la querida Paraguaná me conocen del 0 al 100, como
completito. Aquí completito. Me conoce la alta dirigencia del PSV falconiano, los de aquí, los de Coro, los de La Vela, los de Falcón. El PSV Falcón me conoce, empezando por el ciudadano gobernador. Me conoce. Y los de este lado del río también me conocen. Y a muchos no les gusto. ¿Por qué? Porque yo soy constituido fenotípicamente y genotípicamente con estas características. Pero mira bien lo que llegó a la mesa de trabajo. Aquí está. Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Atención. Querida Yari, ¿estás por allí para ver si hacemos un close-up? Tómate tu tiempo. Cuando tengas tiempo, te acercas por acá al estudio y hacemos un close-up para mostrar a Carlos Ocariz y su declaración. Carlos Ocariz, comento lo que dijo. Los políticos debemos pedir perdón por tantos errores cometidos. Le hago una observación. Carlos Ocariz no es político, es activista. Carlos Ocariz no es ningún político, un activista político. Los políticos debemos pedir perdón por tantos errores cometidos. El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, pidió disculpas a todos los venezolanos por los errores que ha cometido la oposición. Repito, el dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, pidió disculpas a todos los venezolanos por los errores cometidos por la oposición. Aquí viene algo que dijo el señor Ocariz. Los políticos debemos pedir perdón a los venezolanos. Debemos hacer un mea culpa, pedir perdón por los tantos errores cometidos. Lamentablemente, la prepotencia se ha adueñado de la política venezolana y eso tiene que acabar, expresó Ocariz. Consideró que tanto el sector oficial como la oposición se quedaron sin un mensaje que transmita, conecte y motive al pueblo. Allí tiene razón, ya que todo líder, cuando diseña y construye un mensaje, querido Alexander Quesada, que sé que estás en sintonía, cuando un líder expresa una idea, debe buscar en primer lugar motivar a la audiencia. Una vez que ha motivado a la audiencia, el segundo eslabón es involucrar a la audiencia, involucrarla conmigo. Yo siento que todos los días yo trato de motivar a mi querida Paraguaná. Una vez motivada, trato de involucrarla y finalmente comprometerla. Motivo, involucro y comprometo. M-I-C. Motivar, involucrar y comprometer. Ningún activista politiquero de la República tiene esa habilidad que motive, que involucre y que comprometa, con honrosas excepciones, como lo fue la dirigencia de la generación del 28. Yo no puedo ser mezquino. El viejo Rómulo era un orador nato. El viejo Caldera era un orador nato. Ahora yo no conozco oradores. Un orador motiva, involucra y compromete, haciendo uso de sinapsis, haciendo uso de símiles, haciendo uso de hipérboles. Ahora, si ese señor no sabe lo que es un símil, lo que es una sinapsis, lo que es un hipérbole, ese anda por allí tirándole piedra a todo mogote, como dicen los nativos del llano, tirándole piedra a todo mogote para que de allí salga alguna serpiente. De manera pues que el señor Ocariz, creo que de manera tarde,
está recogiendo las amarras. Aquí también, señor Ocariz, hay que refrenarse. Hablar todo el tiempo por hablar no es bueno. Dicen los abogados que el que habla mucho, querida Yari, puedes venir, el que habla mucho, mucho se equivoca. El que habla mucho, mucho se equivoca. Tú puedes hacer un close. Ah, pero es que aquí tenemos la chica superpoderosa número 3. Ya vas a ver, querida Paraguaná, para que no vayas a decir, el profe está inventando. Oye, querida Paraguaná, ese defecto no lo tengo. Mira, ¿lo ves? Ahí está Carlos Ocariz y la verbata que les leí, ¿ves? ¿Te das cuenta, mi querida Paraguaná? Eso llegó ahorita a mi mesa de trabajo. Gracias, mi vida. De manera, pues, vamos a cuidar el discurso. Recuerden lo que decía Perón. Todo el mundo ofrecía y finalmente no daban nada. Yo opté por lo contrario. Darles de todo y no andar haciendo ofrecimiento. Darles de todo de una buena vez. La querida Paraguaná aquí conoce quién es quién. La querida Paraguaná sabe que cuando aquí se aproxima un evento electoral, comienzan los activistas politiqueros hacer como las muchachas del campo del llano, las muchachas llaneras. Hay un baile en la casa de don Ruperto. A las 4 de la tarde se ponen un vestido floreadito. Perdón, primero van a la laguna y se llevan una panela de jabón azul y se dan un buen baño en la laguna y regresan olorosas a jabón las llaves. Planchan un vestidito floreado con unas planchas que calientan en un fogón, unas planchas de hierro. Luego van al jardín y cortan unas flores de cayena y se engalanan y se colocan esas flores de cayena con unas alpargatas nuevecitas y se colocan un exceso de perfume que a kilómetros de distancia las detectamos los que hemos participado en esos holgorios llaneros. Así son los activistas politiqueros. Cuando se aproxima un evento electoral, comienzan a tocar puertas, comienzan a visitar estaciones radiales, después de 8 o 9 meses desaparecidos. Eso le hace daño a muchos. Porque cuando llega alguien, muy bien, con buenas intenciones, dicen, el profe es más de lo mismo. El profe es uno más del montón. No, no, yo no me retrato en grupo para no aparecer involucrado. Dice la querida Yariana que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV y regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos ¿qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @ Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Seguimos con El Profe. Somos tu canal. Somos Falconía. Bueno, querida Paraguaná, voy a reportar la sintonía que tiene este programa. Es increíble los mensajes vía WhatsApp, vía SMS que me llegan. Quiero saludar al ingeniero Joel Reyes. Está en sintonía y me ha enviado un WhatsApp que sobre, opinando sobre algo que mostré, que si yo le doy lectura a ese WhatsApp que me envía Joel, la querida Paraguaná tendría que llevarme desayuno, almuerzo y cena a un retén policial. Dios líbrame de semejantes cosas, porque yo he ido a los retenes policiales, pero he estado de este lado, nunca de aquel. Un gran abrazo, Joel. Saludos a tu distinguido núcleo familiar. Quiero enviar un saludo a mi amigo Rubén Boscán, ex gerente general del CRP, quien está en Houston, Texas. Me ha enviado una información donde ya manejaba esta información, que la Real Academia de España cambió, hizo muchos cambios en el idioma castellano. Desapareció la letra Che, desapareció la Eye, la doble L. Lo que nosotros llamábamos antes B grande y B corta, o B grande o B chiquita, no lo diga más, cuidado, porque va a ser anticuado. La B chiquita no la llame más B chiquita, se llama V. V, de manera que vaca se escribe con V, Venezuela se escribe con V, pero Barcelona se escribe con B. No diga B grande. La B grande ahora se llama sencillamente B, pero la que llamábamos B chiquita se llama V. De manera pues que voy se escribe con V, vaca se escribe con V, Valentina se escribe con V, etc. Las palabras como Qatar y quórum ya no se escriben con Q. Qatar se escribe con C y quórum se escribe con C. De manera pues que son cambios a los cuales debemos adaptarnos. No tenemos otras opciones. La Real Academia de España, con sede en Madrid, introdujo esos cambios y debemos acatarlos. Debemos acatarlos. Por ende, querida Paraguaná, una condición sine qua non para no mentirte y para mantenerte actualizada es estar atento a todos estos cambios. Y un cambio habrá de ocurrir aquí en el año 2024. Vamos a elegir al presidente de Venezuela para el sexenio 2024-2030. Querida Paraguaná, tú tienes el mando y el comando. El mando y el comando lo tienes tú. Entiende el valor de que constitucionalmente tenemos la autoridad para elegir presidente, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales. Ve, eso es democracia.
el pueblo elige, el pueblo no vota, el pueblo elige, el pueblo selecciona. ¿Qué quiero decirte con esto, querida Paraguaná? Que si yo llego a presentarme como presidente de la República y punto fijo está en desacuerdo, deben organizarse para ir a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión y decir las razones por las cuales yo no puedo ser candidato a la presidencia. Decirlo, protestar para que así surja un sistema de limpieza y los más capaces, con mayor raigambre, con mayor punch, con mayor empuje, puedan dirigir los destinos de la patria, mi querida Paraguaná. Pero lo que está ocurriendo en Caracas es the crazy hour. 100% crazy hour. 100% horas locas. Ya por allí hay nombres. Nombres de unos especímenes que yo creo que ni las madrinas, si es que tienen madrinas, los conocen, o los padrinos. Caramba, creo que como venezolanos debemos pensar en esa camada de libertadores que parió la guerra de independencia. La guerra de independencia parió los libertadores, hechos en el campo de batalla, enfrentando el plomo español, la caballería española, Simón Bolívar, José Antonio Anzuategui, Brión, Carlos Manuel Piar, José Félix Rivas, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, Francisco Sebastián. Caramba, querida Paraguaná, ahora aquí, como escuché recientemente en la televisión, cualquier panfletario amparado en una malinterpretación constitucional quiere agredir la idiosincrasia de ser venezolano. Querida Paraguaná, ¿qué es eso? Que aquí el más incapaz llega a unos destinos en donde el desastre es el único producto de esa administración. Tenemos que ser serenos, meditar para tomar decisiones asertivas, mi querida Paraguaná. Que cesen las agresiones y que abunden las propuestas. Que abunden las propuestas. Queremos escuchar de los potenciales presidenciables un plan de gobierno, un plan de gobierno. Página y media, vale, página y media, no más de media hora en televisión. En materia energética, dígase, electricidad, hidrocarburos, combustibles fósiles, educación, vialidad, salud, recreación, cultura, deportes. Nos vamos, mi vida. Vámonos, pues, ¿qué voy a hacer, querida Paraguaná? Ella manda. Y yo obedezco. Llegaron dos. Son dos las que por el norte y por el sur. ¿Cómo me deshago de ese guinche? Yo te amo, querida Paraguaná. Y mañana viernes vamos a tener un programa cultural. Vamos a hablar del idioma. Basta de estar con esas palabrotas en televisión. Mañana un buen café con leche, unas buenas galletas, un buen queso blanco y a llenarnos de castellano. Te quiero, querida Paraguaná. Hasta mañana viernes. Bye.